Uno de los proyectos, si no el proyecto más importante que he hecho en mi carrera. Creo que amigas y rivales con el personaje Ulises el Feo y Memo Santos son los personajes que más me llevan en el corazón. Y terminando este proyecto me invitan, bueno, ahora a ser parte de este jurado, que repito, no quiero decir, utilizar la palabra juez, porque no venimos a juzgar, y menos a los niños, sino venimos nada más a dar nuestro punto de vista desde el área de experiencia que cada uno tiene, ¿no? Tanto Julián como Kim, como yo. Obviamente yo, pues, dirigido a la actuación, porque los niños van a tener muchas pruebas de actuación, de improvisación. Y bueno, pues, el trabajar con niños, eso es algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Con Camil, en mi camino en San Marcos, ustedes vieron la química que hicimos, que fue maravillosa, que es una niña talentosísima. Y también, pues, la sensibilidad que me da, pues, el ser papá de dos hijas, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar con niños, como lo platicamos en la conferencia, es algo que va a llenar la pantalla de ternura, de amor, de inocencia, y eso es algo bien padre. ¿Hay un sueño de tus hijas, tal vez, que sabes que lo quieren cumplir en algún momento de su vida? Pues sí, obviamente, pues son mis hijas y me cuentan sus sueños y lo que quieren hacer. Y de hecho, Miranda, mi hija, cuando le platiqué, me dijo: papá, yo quiero concursar, yo quiero estar. Le dije: no, hija, ya tienen, son más chiquitos los niños, y aparte, pues ya tienen al elenco y todo. Pero me dijo: no, yo te quiero acompañar. Y Miranda sueña con ser actriz. Elisa ya lo hizo, ya probó lo que es la actuación con la novela Si Nos Dejan. Ella tiene como otras inquietudes también, pero sí, obviamente son mis hijas, es su sueño. Y las voy a apoyar para que los cumplan. Gabriel, ¿hay un sueño tuyo que te gustaría poder realizar en la actualidad? ¿Algo que dijeras que de niño no pudiste lograr y que ahora te gustaría retomarlo? Pues me hubiera encantado ser boxeador profesional, por eso tengo ahora mi fundación de box. Ahora mi sueño es sacar dentro de la fundación que tengo y de los peleadores que apoyo, pues que uno llegue a ser campeón mundial. Mi prospecto se llama Oscar Duarte, que creo que ya lo conocen algunos. Va a pelear, de hecho, este sábado, así que esperemos este año convertirlo en campeón mundial, y ese es uno de mis sueños. Gabriel, platicando con diferentes colegas y compañeros tuyos, todos coinciden en que de repente es muy complicado dar explicaciones de la vida privada, ahora que se han estado dando tantas separaciones. Para ti, que tu vida ha sido de repente tan pública, ¿ha sido complicado? ¿Ha sido esta parte de vulnerabilidad de un Gabriel Soto, ha sido afectada? Pues no, ya estamos curtidos, ya llevamos tantos años en esto que ya estamos hasta cierto punto acostumbrados, pues puede ser. Pero finalmente, y lo dije el domingo en la carrera Cardias, ¿no?, que me preguntaban lo mismo, y dije: somos figuras públicas, me queda claro, y la gente se interesa en nuestra vida personal, pero todos somos seres humanos y todos tenemos una parte que se tiene que mantener privada, ¿no? Y que no hay que cruzar esa línea muy delgada del respeto y de la información que se da y cómo se tergiversa y cómo se da información falsa, amarillista, que finalmente llegan a dañar, ¿no? Y eso es lo que yo siempre he dicho, que muchas veces dañan familias, dañan matrimonios, dañan relaciones con hijos y padres, dañan por inventar o por sacar una nota. Y bueno, pues es por eso que muchos de mis colegas nos hemos unido hacia demandas y hacia buscar la justicia entre ese respeto entre la prensa y el público y nosotros, ¿no? Finalmente, oye, ustedes responden con una fotografía en redes sociales, juntos, gozando la vida y todo eso, de alguna manera, ¿no? A todo esto. Sí, pues sí, pero bueno, venimos aquí a hablar de mi famoso yo. Ya creo que lo demás lo podemos hablar otro día en el aeropuerto. Que ahí es donde siempre hablamos. Llegas de madrugada. Oye, oye, Gabriel, pero ahorita que hablas precisamente del respeto. Sí. Y ahí voy con la pregunta acá, perruna. No, Gabriel, ahorita que hablas precisamente del respeto, ¿te molesta de repente los comentarios que hace tu ex suegra sobre tu relación con Irina, que si le parece una caricatura? Pues no, yo respeto mucho a mi ex suegra, es la abuela de mis hijas. Y bueno, mientras nos mantengamos todos con respeto, creo que todo se puede llevar bien, ¿no? Pero si has platicado con ella respecto de que a lo mejor no haga comentarios. Sí, venimos a hablar. No hablo. Gracias. Pero sí, venimos a hablar de mi famoso. Claro. Y si quieren otra pregunta de eso, te encantó de contestarles. Si no llegara a ser ganador alguno de los niños, ¿tú estarías dispuesto a apoyar su sueño? Totalmente. Si tengo una fundación y apoyo a boxeadores, que no apoya a un niño, que vamos a estar creando una relación pues, bastante estrecha con este programa, evidentemente sí. Gracias. Listo, gracias.